Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo un rato de armonía. Me gustaría comenzar este video hablando desde un capítulo de un libro que me parece excelente, que nos comparte Margarita Rivera Mendoza. Darse cuenta que ese es humano, que se tiene capacidades, aptitudes, emociones, pasiones, que se comparten con la humanidad como una posibilidad de mantener la vida en los cuerpos y justo con la del ambiente que nos rodea. Aprender a valorar todo lo que existe a nuestro alrededor, que también forma parte de la vida y que contribuye a que el planeta pueda subsistir en un sistema de cooperación en donde todos se apoyan para conservar la vida. El ser humano se puede encontrar en diferentes etapas, momentos en su vida. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de poder elegir cómo es que quiere vivir aquel momento, cómo son diferentes emociones, actitudes, un sentimiento y la consecuencia de la elección que él haga que puede llegar a tener en su vida. Hay un punto en donde el ser humano se encuentra en una crisis haciéndose preguntas que son frecuentes en los adolescentes, por ejemplo, como es ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? Y se encuentran con un vacío que no pueden llenar, que por más que lo intentan llenar con cuestiones materiales, con cuestiones que creen que pueden llegar a alcanzar, y no ven lo que es su verdad, ellos pueden llegar a creer que hay un destino cruel para ellos, donde no hay claridad, no hay voluntad ni carácter para hacer y para salir adelante, y que a pesar que una emoción o un sentimiento puede llegar a impactarnos en ese momento o en algún punto de nuestra vida, hay otra alternativa para poder continuar en el camino del medio. Claro que si no se respeta la vida, si no se hace para la vida, uno no puede esperar a que todo el tiempo sea una tormenta, pero tampoco puede esperar que haya un arco iris. Me gusta utilizar esta analogía porque las personas suelen quejarse de todo lo que sucede a su alrededor, de todo aquello que no están preparados para vivir o para afrontar. Por ejemplo, la lluvia es una de las cosas que el ser humano no tiene control, que ha creado artefactos, que ha creado diferentes materiales para poder evitar ese proceso natural de la vida. Pero aún así, con todos los artefactos del mundo, con todos los materiales, con todo lo que el ser humano puede llegar a inventar, cae en cuenta que en realidad no puede controlar, así como no puede controlar distintos puntos en su vida. Y vengo a decirles, vengo a compartirles que esto es todo lo contrario a algo malo o algo desastroso o algo que no podamos llegar a ver. Porque entonces si uno se ubica y uno pone los pies en la tierra, podrá entender cómo es que llegó a esa situación. Y además, ¿qué opción tiene para salir de ella? Para al final aprender y mirar qué pasa después de la tormenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, Construyendo un Rato de Armonía. Como ya pudieron escuchar en la intro de este video, mi nombre es Brenda y me da mucho gusto tenerte en un video más conmigo. Este video lo quise titular Después de la Tormenta, ¿qué pasa? Porque a veces las crisis, el caos y todo aquello que no podemos llegar a entender en el momento que nos sucede, lo tomamos como una tormenta y es algo que es una analogía que yo he reconocido, que yo la he utilizado, muchas personas la utilizan, me gustan mucho las analogías, debo de comentarles eso, en la manera en que todo lo podemos llegar a ver como una tormenta. Porque ¿qué pasa con una tormenta? Todo es un caos, todo se moja, todo llega a ser como espontáneo, al contrario que un amanecer tranquilo, un atardecer tranquilo donde es calma. Sin embargo,
con todo lo que he aprendido durante este último año, pues he visto que esas tormentas o esas crisis son parte del ser humano. Eso no quiere decir que en todo momento tengamos que buscar una crisis en nuestra vida para poder volver. Sin embargo, hay cosas que suceden en la vida que son inesperadas. Y se los digo por experiencia, porque esta semana para mí fue una de las semanas más inesperadas, donde no creí que pasaran ciertas cosas, porque hay semanas tranquilas, hay semanas en donde dices, oh, pues todo está bien y se puede vivir la tranquilidad. Pero esta semana para mí fue como un caos, una tormenta. Y quiero compartirles el cómo yo vuelvo a encontrar ese orden en mi vida. Sin caer en el perfeccionismo. Porque debo aceptar que sigo trabajando en eso. Sigo trabajando en la manera en que yo soy perfeccionista. Porque no es algo que me permita crecer. No es algo que me permita ser libre o flexible. Porque me doy cuenta que muchas veces la vida no es perfecta, la naturaleza no es perfecta, y entonces simplemente es sin orden. Es a veces un desorden, a veces es tan cooperativa o tan compleja que nos damos cuenta que los seres humanos igual somos así. El punto es la armonía, como saben que a mí me gusta eso, me encanta promover eso, pero hablándolo desde la realidad, hablando desde lo que es la vida, sin creer que todo es perfecto y color rosa. Eso la verdad es que igual lo he aprendido. Y bueno, quiero compartirles este video con el fin de que si en algún momento ustedes necesitan esa calma, esa paz en el lugar donde ustedes quieran imaginarse ese lugar o ese espacio, aprendan a encontrarlo en ustedes mismos. Porque la verdad es que por mucho tiempo, pues algunos han visto que yo voy al bosque y demás. Sin embargo, esta semana aprendí que esa calma, esa tranquilidad la quiero encontrar también en mí. A mí el ir al bosque me causa una sensación que es indescriptible. Y muchos aprendizajes. Sin embargo, mi trabajo ahora es encontrar eso en mí. Y pues, ¿cómo quiero lograrlo? Bueno, la maestra me ha enseñado a que... Bueno, mi maestra Perla, si ya han escuchado de ella, bueno, ustedes saben que pues me gusta mucho compartir con ustedes lo que ella me enseña y bueno, pues si les sirve de algo, qué maravilla. Me ha enseñado pues esa parte de primero cómo ordenar tu exterior y tener un espacio para ti donde te permita hacer lo que tú quieras. A lo mejor después de esa crisis o de esa tormenta, te sientas perdido, te sientas que no te encuentras, que no sabes ni qué hacer, ni por dónde empezar, ni por dónde terminar, y está bien. Ese es como un momento donde tú te puedes dar un lugar y un espacio para hacer lo que tú quieras. Para ver películas, para estar con las personas que tú quieras. Para no, a lo mejor, solo enfocarte en el estrés, en el trabajo. Está bien. Está muy bien eso. Porque es un descanso para el cuerpo, para el espíritu. Y bueno, eso ya lo hice. Estos días, la verdad es que traté de darme eso. Haciendo lo que más me gusta. Les compartí un video el viernes, por si no lo han visto, igual aquí se los dejo, porque seré agradecido. Y ahora es momento, bueno, entro en una nueva etapa. Voy a estudiar de nuevo, bueno, voy a regresar a la escuela. Estaba de vacaciones y es algo que a mí me emociona, me encanta aprender. Y pues quiero compartirles como este video con el motivo que si en algún momento ustedes se han sentido así, está bien, que lo vivan, que se permitan conocer dentro de eso, que se reconozcan, que no tengan miedo de decir, la verdad es que estoy en crisis, la verdad es que no me siento bien, no me siento estable, no me siento equilibrado, porque eso, a pesar de que no lo promuevo y digo, sí, siempre hay que buscar las crisis, porque eso no nos permite sentir vivos, ¿no? Pero que todos los días trabajen para encontrar ese equilibrio en su vida y en su persona. Y esta es la manera en la que yo lo hago. Bueno, el primer paso, como ya pudieron ver, es ordenar tu exterior. Ordenar el lugar donde pues tú estés más tiempo, en donde te quieras sentir cómodo haciendo lo que tengas que hacer. En mi caso,
También les compartí un video acerca de ello, sobre la importancia de crear un espacio armónico. Entonces, si ustedes quieren verlo, también hablo, es un podcast, ese sí es como para oír nada más, pero les hablo acerca de esto, de que pues yo creé un espacio para mí donde yo me pudiera sentir cómoda, y pues creo que es momento de volver a ordenarlo, y pues quiero pues mostrarles un poco. Cada quien tiene su manera, yo la verdad es que así es como lo hago, y si les sirve, pues qué alegría. No, pues gracias por ver aún así y por escuchar. Bueno, les comparto un poco del desastre. Recuerden que a veces es como importante tomar en cuenta que cuando uno tiene su espacio ordenado, limpio, la mente permite pensar mejor. Se permite, bueno, los pensamientos fluyen mejor. Y bueno, es por ello. No lo vean como... es que tienes que limpiar, es que tienes que tener todo ordenado, organizado, perfecto, no, sino como una manera en la que tu mente dice, ah, bueno, esto ya lo tienes, el exterior está bien, no hay como exceso de cosas, y pues háganlo con alegría, eso es lo bonito, disfrútenlo. En mi caso, me gusta poner música, les recomiendo Sleeping At Last, es de mis artistas favoritos. Porque sinceramente, su música es tan hermosa y sus videos de verdad son impresionantes. Siempre le toma como time lapses a los lugares a donde va. Y creo que si uno disfruta escuchando música o escuchando podcast o viendo videos, que también es algo que disfruto, pues es mejor. Entonces, pues vamos a empezar. Ya no quiero mostrar más. Quedó el espacio, la verdad les digo, es un lugar muy pequeño, pero me encanta, es muy acogedor para mí. Sinceramente me gusta bastante pues este espacio que yo creé para mí. Entonces, como les digo, lo importante es que ese espacio que es para ustedes pues tenga su personalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí les muestro un poco. Pues como pueden ver, es muy sencillo, la verdad es que pongo la portada, el calendario, cosas que tienes que hacer, y bueno, es así como organizo la semana. Y a mí me gusta organizar la semana, sé que cada día es diferente, entonces así me gusta comenzar. Y la verdad está muy sencillo, tampoco requiere como de tanto tiempo, es algo para mí muy básico, sí que hay agendas y todo eso, sin embargo, pues a mí se me hace más sencillo así. Y pues tengo más espacio y puedo hacerlo a mi manera, personalizado. Y pues ahí está mi tripié. Y bueno, ya organicé el día y tengo que comprar algunas cosas para hacer mi ensalada. Que pues, como saben, les contaba un poco la rutina, a veces es muy apresurada y a veces
veces el desayuno, bueno, me lo tengo que comer así súper mega rápido y como entro a la universidad. Pues luego las clases son de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, entonces la verdad es que ni siquiera dan como un espacio para poder ir a comer, o a lo mejor te vas de repente a la clase, pero la verdad es que no me quiero perder como mucha información que es importante. Entonces por eso decidí, como ya es la tercera semana que hago esto, que es tener una ensalada fresca para toda la semana, 5 días, 6 días, y ya el domingo pues hago otra nueva. Entonces creo que esto me está funcionando bastante bien, las ensaladas son súper ricas. Intento nuevas recetas, como que veo recetas y pues trato de hacer la mía como personalizada. Y pues eso es lo que hago, ¿no? Planear como esta parte, pero también mi comida, ¿no? Que es algo súper importante dentro de este orden que requiero en mi vida. Bueno, aquí están como todos los ingredientes. De verdad no sé en cuánto disfruto hacer ensaladas. Pero bueno, ahorita vuelvo en lo que desinfecto la espinaca. O el procedimiento. Este es como las verduras. Bueno, la parte que es zanahoria, tomate, fresa y pepino. Y de este lado tengo la base, que es lechuga y espinaca. Siempre me gusta agregarle como la base, como los elementos como frutales y vegetales. Y aquí tengo mi pechuga de pollo como proteína. Y pues ya le agrego aguacate cuando me la coma, o le agrego amaranto o arándanos, ese tipo de cosas. Entonces ahorita se las muestro. Y bueno, así es como quedó la ensalada. La verdad es muy sencillo hacerla. Y bueno, a mí me gusta mucho para desayunar y pues para acompañarla con aguacate también. Y bueno, pues ya terminé de comer. Después de hacer la ensalada, pues esa ensalada es para mi desayuno. Porque, como les comentaba, a veces se me hace como muy complicado como preparar todos los días o pensar y así en nuevas recetas. Y yo digo, no sé ya qué hacer. Pero me di a la tarea de pues planearlo así de esa manera, y como es una ensalada fresca, pues se mantiene en el refri. A lo mejor el pollo pues lo vuelvo a lo mejor el tercer día si no me alcanza, o huevo lo puedo poner como proteína. Y pues ya realmente lo puedes complementar con un té, con café, con algo de fibra, un cereal, con leche de almendras, un licuado con leche de almendras también, que es algo que me gusta mucho hacer. Entonces creo que es una buena manera de preparar por lo menos tu desayuno, que para mí es súper importante desayunar. Por eso es que lo hago, porque a veces la verdad no me da el tiempo yo, y aparte pues por mis horarios no me llegaba a adaptar. Entonces por eso es que empecé a hacerlo de esta manera, para cambiarlo. Y pues otra cosa muy importante que quiero compartirles. Recuerden que el día en que ustedes decidan hacer esto, como esta manera de limpiar, de cocinar, no sé, o de darse un momento, como les decía, un espacio para ver películas, para estar con las personas que quieran, para hacer nada, así absolutamente nada, disfrútenlo y descansen también. Es parte importante de eso, el descanso. Como les decía en mi podcast de cómo se relaciona la creatividad con el descanso, es importante que siempre nos demos un momento de descanso. Antes yo me exigía demasiado. Hay momentos en donde olvidaba que era necesario descansar por querer hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y no, vas agarrando tu ritmo, vas conociendo cómo es que puedas trabajar para que... No se trata de que seas proactivo o productivo todo el tiempo, la verdad es que no. Se trata de que también, sobre todo, hagas eso que tienes que hacer, no sé, trabajo o lo que sea de la escuela o etcétera, X actividad, con pasión, y que lo disfrutes, que realmente lo disfrutes y dices, ay sí, voy a hacer esto, lo voy a hacer con ganas, voy a ponerle todo el empeño y así. Entonces creo que es una muy bella manera de ver las cosas desde otro punto, que les va a permitir encontrar eso que les apasiona, si es que aún no lo han encontrado, que
que se den el tiempo para conocerse a ustedes mismos en este espacio que se da. Entonces ahorita voy a descansar un poco, moverme, hacer una práctica de Qigong. Entonces, que es algo que extraño muchísimo hacer, y bueno, ya les estaré platicando. Por el momento quiero agradecerles a todas las personas que se tomaron el tiempo y el espacio de ver mis videos. Quiero comentarles que esto es un nuevo formato para mí, sin embargo lo hice con mucho cariño para mostrarles la realidad que muchas veces nosotros vivimos en nuestro día a día. Porque muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos que podemos llegar a tener crisis, a tener momentos donde lo único que necesitamos es tener un tiempo para nosotros, para ordenar lo que está afuera, mirar hacia dentro. Espero que lo hayan disfrutado y que si haya sido así, le den like, lo compartan y se suscriban. Y sin más por el momento, quiero compartirles que en el siguiente video les estaré platicando acerca del autocuidado y cómo es que uno puede implementarlo. Espero que hayan disfrutado de un rato de armonía. Hasta la próxima.